Pam, pa, pam, pa, 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 pam. Pam, param, para, pa, pam. Pam, param, para, pa, pam. Pam, param, para, pa, pam. Tan, taran, tara, tatan. Tan, taran, tara, tatan. Pam, param, para, pa, pam. Pam, param, para, pa, pam. Pam, param, para, pa, pam. Pam para para pa pam pam param para pa pam. Gente, estamos ahora mismo haciendo las últimas configuraciones para que esto salga bien bonito. A ver esto, vamos acá, esto acá. Tuki, tuki, vamos acá. La fecha de hoy, ubicación Argentina. Vamos a poner todo como corresponde, cosa de que nos despreocupemos por estas cosas y solamente disfrutemos del gameplay que se va a venir. Por fin, chicos, vamos a poder jugar esto de una forma bien. A ver. Tuki. A ver esto acá. Tuki. Vamos a poner acá esto. Iríamos por acá. Agarramos esto. Ya casi estamos, gente, ¿eh? Faltan los últimos retoques y listo. Y muchas gracias a la personita que acaba de poner ese like. Lo acabo de ver. Muchas gracias. Qué grande, Mili. Ya casi estamos. Esto lo ponemos en fijar. Y listo. Ya estaría todo. Listo. Ahora sí. Muchas gracias por esos 3 likes. ¡Oh! ¿Qué onda, muchachada? A ver, ¿se ve todo bien? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve todo bien? Yo creo que sí, yo lo estoy viendo todo tranqui. Chicos, chicos y chicas, bienvenidos un día más a este hermoso canal, en esta hermosa plataforma con los Inefables. Hoy, chicos, después del accidente que tuvimos el otro día, para los que no saben, quisimos hacer, como siempre saben, chicos, acá somos re transparentes. El otro día quisimos realizar el primer capítulo de esta entrega, pero tuvimos varios problemas, por el cual el día de hoy lo vamos a rehacer para que sea más prolijo y sea una mejor experiencia tanto para mí como para ustedes. Chicos, les doy la bienvenida. Hoy vamos a comenzar el primer capítulo de Uncharted 3. Ahora sí, como Dios manda, como Goku lo predice. Bienvenidos, ya saben que si les gusta el contenido pueden ir a la descripción e ir a todas las redes sociales donde hacemos distinto tipo de cosas con todos los videojuegos. Como también, si querés enterarte de lo que pasa en el lore del Uncharted, en la descripción tenés la lista de reproducción que te va a llevar y te va a mostrar todo lo que hicimos hasta ahora en los demás juegos de Uncharted, hasta el momento. Dicho eso, fin del momento publicitario. Y ya saben cómo es la cosa ahora, chicos. Recuerden que si les gusta el contenido, pueden activar la campanita, meterle un cabezazo al botón de suscripción y meterle un likeazo para que seamos más inefables y sirva de mucha ayuda para toda la comunidad. Ahora sí, chicos, manos a la obra. Vamos a comenzar este capitulazo. Que ahora sí podemos. Juego nuevo. Campaña. Normal, ya saben, para poder disfrutar la trama y todo. Y... Ok, hacemos los datos. ¿Ya está? Se pica. Gente, agárrense de la tanga. A ver eso. Todos los hombres sueñan. Qué bueno que está como comienza. Es Aquellos que como... sueñan por la noche, en los polvorientos rincones de sus mentes. Despiertan al día siguiente para encontrarse que todo fue vanidad.
Pero los soñadores de día son hombres peligrosos, porque ellos pueden actuar en sus sueños con los ojos abiertos para hacerlos posibles. Una gran verdad. Esto es lo que hice. ¿Cómo andas, Mati? Bienvenido. ¿Cómo estás, chabonazo? Chicos, ¿será que hoy volvemos a llegar a los 8 likes? Yo confío en ustedes, yo sé que se puede. ¡Oh! Acá estamos con Sino, el Nathan y el Sally. Hoy, Mati, hoy vamos a poder disfrutar bien del capítulo. Uy, boludo. No, no, es que a nosotros nos gusta el peligro. Ahora que lo veo bien, chicos, las caras, boludo. O sea, ya entramos y ya se nota que nos quieren cagar a trompadas. No, 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 ¿y este loco? Nah, bueno. Acá. El guía turística. Manos arriba. Uf. ¿Estás pasando bien? Oh, sí, eres un comediante. Ah. Qué cálida bienvenida. Eso fue muy sino. Mis disculpas. No puedo ser tan cuidadoso. Supongo que es Talbot. El señor Sullivan y el señor Drake. Correcto. ¿Lo tienen? Antes, veamos el dinero. Y es que Sino va directo al grano. Está todo aquí. Bien, veamos. Oh, boludo. El anillo. Necesitaré verificarlo. Por supuesto. Gracias por esos 4 likes, loco. Siglo 16. Diseño isabelino. El lema de Sir Francis Drake, grabado. Sic Paris Magna. Parece auténtico. Pero claro que es auténtico. Quisiera preguntar, ¿cómo lo obtuvieron? Qué grande, Millie. ¿Importa? A mi cliente le importa mucho. Espera un minuto. Claro, acá hay algo raro. Sally, esto es falso. Le aseguro, señor Drake. Sí, tienes razón. No. Tan falso como un billete de 3 pesos. Vos, pará, boludo. ¿Qué está tratando de hacer? Mejor se lo pregunto yo a usted. Esto es mierda. No hay trato. Soltá, no me toques. ¿Y usted? Puede decirle a su cliente que lo arruinó. Vamos, Nate. Mal, además, fue... No están en posición de negociar. Así que denme el anillo, tomen el maletín y salgan de aquí como caballeros. Chicos. Mientras puedan. Hagan lo que el hombre dice. Hagamos nuevos amigos. Es un ladrón. Bueno, cuánta ironía. Ah, touché. ¿Estás listo, Sino? ¡Oh! ¡Que comience la fiesta! ¡Oh! Vamos. Ah, ¿qué pasa, gorila? ¡Toma! ¡Esto es mío! ¡Conojo! ¡Toma! Dale, dale, dale. Sí, yo. ¿Te gusta? Toma, ahí tenés. Bien, Sino, bien. ¿Qué lo pruebas conmigo? ¡Vamos! ¡Hijo de! ¡Cabrón! Pero pará, viejo. ¡Soltame! ¡No! ¡Soltame! ¡Soltame! Amigo. Sino, ¿estás bien, boludo? No podemos descansar. Bien, el amigo. Chabón ni bien se levanta, no le pone una piña a alguien. ¡Oh! ¡Me re esquivó! ¡Toma! ¡Uf! ¡Ahí tenés! ¡No, qué buen combo de piña! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Ahí tenés en la pancita! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Bla! ¡Ay, tenés! ¡Comete esto! ¡Cagaste!
Si no, todo tuyo. Mirá cómo se la dio. No, miralo así, no está re... ¡Pla! Hola, amigo. ¡Lo tengo! ¡Bien, Sino! ¡Tenelo! ¡Yo le doy! ¡Toma! ¡No, Sino! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias por tus 5 likes! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Pará! ¡Esa piña es necesaria! ¿Otra ronda, chicos? ¡Ahí te... ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Mesero! ¡Pida la cuenta! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma! ¡Pia! ¡Oh! ¿Es una fiesta privada o puedo participar? ¡Ah, lo tenemos, chicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Destrúyanlo! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¿Es todo lo que tienes? ¡Oh! ¡Toma esto! ¿Qué crees que haces? ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Elimínenlo! ¡Toma! ¡No! ¡Lo tiramos por la cara! Esto se salió de control en un segundo. ¡No! ¡Sí, no! Sí, gracias. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, rayos! Eso es horrible. ¡Vamos! Solo, dame un segundo, compañero. ¿Compañerito? Ya estoy contigo. Si nos tomamos una chela, una fresca... ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Apúrate! ¡Oh! ¿Qué? ¿No puede ser? ¡Ah! 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 ¡Oh! Bien, estoy listo para más. Dale, ¿qué esperas? Toma. ¡Oh! Mañana es la final del mundial y no podemos perder. ¿Entendés? Mañana juega Argentina. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te pasa, lo mejor que tenés? ¡Oh! Deja los esteroides, amigo. Totalmente. ¡No, ¡oh, carajo! Pega duro este chabón. Dale, ¿qué esperas? ¡Sos mío! ¡Tómete esto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Maldito gorila! ¡No! ¡Te vas a sacar con las ganas! ¿Te duele? Solo el orgullo. Necesitarán un desatascador. Sí. Vamos, salgamos. Sí, podemos salir por atrás. Por Dios. Te ves como la mierda. Deberías ver al otro. Y hueles a mierda también. Hoy estaba jugando al FIFA con la selección y me hicieron... Anulo mofa. Anulo. Ok, chicos, avancemos. ¡Deténganlos! ¡Tengo al viejo! ¿Al viejo? ¡Gonzalo, no te metes! ¡Gente, cállense! ¡Es salir! ¡Pla! ¿Listo para salir, chico? Sí. Vamos. Uf. Listo, chicos. Estamos afuera. ¡Mierda! No me jodas. Exactamente, así tiene un huevo frito. ¡Ah! ¡Oh! ¡No, si no! ¡Ah! Ven aquí. ¡Ah! Un típico maldito yankee, puro bla bla. Ay, 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 ay. Te voy a dar suficiente, ¿no, compañero? Muchas gracias por esos 5 likes, chicos. Dale, que llegamos a los 8. No, abajo. Imagínense lo feo que estaba la situación para que Nathan no se levantara y que el chavo encima le diga quédate abajo y se quedara. ¡Fua! Hola, Víctor. Kate. Bebía revolcándote en el chiquero con tu protegida, veo. No es muy decoroso para un hombre de tu edad.
Tendría que haber imaginado que estabas detrás de esto. ¡Ey! Con cuidado. No quisiera que te derritas. Ya, no te lastimes, viejita. La misma arrogancia de mierda. Exactamente, Mati. Audaz. Me pregunto a qué le tienes miedo realmente. Y si me pones una navaja en la cara. A sangre y a romperte los huesos. No. Esas cosas no te afectan, ¿no? Engañar a la muerte. ¿O no? No. Señor Sullivan, no voy a lastimar a su adorado muchacho. Solo quiero lo que es mío. Devuélveme ese anillo ya mismo. ¡No! ¡Cutter! Oh, no, Dios mío, no. ¡Sino! ¡Idiota! No, de nada, Su Alteza. Marlow, tenemos que sacarte de aquí. Vamos, son un par de hijos de puta. ¿Eh? Oh. ¡No! ¡Nos dejan tirados como sanguchitos! Museo Marítimo. Colombia. El pirata Francis Drake. ¡Fa! ¡Qué buen detalle! ¡Oh! ¡Claro, claro! Somos 20 años atrás. Somos Nathan Drake de chicos. Cuando éramos un Don Juan, pero chico. Porque de grande lo somos más. Solamente la semana. Me encanta que las cosas que ponen estén en español, boludo. Muy bien. Aquí vamos. Grandeza de los humildes. Y es que somos humildes. Oh, ¿qué? Ah. Siempre que vemos, o sea, cuando veo esto así, veo la palabra Borneo, me acuerdo de los demás juegos, boludo. Charpado. A ver esto. Quizá arriba. Quizás arriba. No, la luz, boludo. Te deja, pero... A ver, el diario. Ah, pensé que podíamos ver otra cosa. ¿Te imaginas? ¡Ah, mira! Zarpaicio. Tiene una habilidad de dibujar, Nate. ¡Cada mal, mal, tipo! ¡Oh, te imaginas! Que o sea, que le pongan una mecánica al juego en la que nosotros, como jugadores, somos como que tenemos que dibujar lo que el chabón quiere hacer. Obviamente sería re difícil, ¿no? Pero estaría bueno. Debe estar en uno de esos exhibidores. El museo cierra en 15 minutos. Dale. Che, ¿por qué todos...? O sea, me pregunto, ¿por qué todos nos miran con cara de... El pibe este va a afanar algo, chicos? No sé por qué nos miran así. ¿Cómo andas, Patoa? Bienvenido. ¿Cómo andas, chaboncito? El Uncharted. Y sí, y sí. Espera, aquí está... ¿Por qué siento que estoy teniendo un déjà vu, Die? Y... Somos varios. Lo mismo me pasa a mí, Mati. Mierda. Imagínense que tengamos la mecánica de tener que dibujar lo que él quiere ahora o lo que está viendo. Sería zarpadísimo. O anotar estas cosas.
Obviamente que sea en automático, pero que nosotros tengamos... sino de joven. Por suerte el capítulo de hoy está todo ready, todo bien. Espero que lo estén disfrutando, chicos. Yo la verdad que estaba muy emocionado de que ya sea hoy. No, esta parte es güey, boludo. ¿Qué? ¿Qué? La tenía clarísima. ¡No! Te agarré, ratita callejera. ¡Suéltame! Clase de gente no es bienvenida aquí. No, te imaginas, me muero. No, ¿por qué me tracas así? ¡Pendejo! Oh, bueno, aquí está. Oh. Yo sentí que me revió ahí. ¿Qué hace, papá? ¿Me vendé un meloncito, un duraznito? No, bueno. Oye, cuadro, ¿dónde están tus papás? Que los voy a llamar ya a mí. Ah, bueno, bien, un capo. Che, ¿dónde están tus papás? Que... vamos, chicos, que no nos vea. Que no nos vea, boludo. Un kilo de papas, ah, pibe. Allí está. Uy, está ahí, chico, está ahí. No me dio. ¿Dónde? Tranquilo. Ay. Me sentí como el robot de los Power Rangers. No, no importa si lo hago. ¡No! ¡Mira las moscas ahí! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡No, pará, flaco! Sí, tan estaba podrida de todos modos. Sí, totalmente, Mati. Por lo menos por ahora. ¿Ahora dónde se fue? ¿Viste lo que dijeron? ¿Qué te pasa, pelado? Pelao callejero, pelao. Un kilito de papitas, sale una tortilla de papa con los inefables. No se preocupará tanto, ¿verdad? A ver. ¿A dónde va? Bueno, eso siempre es lo que pasa. Tengo guayaba, tengo de todo. Tengo mangocinos fresquitos, gracias, señor. ¿Cuándo leíste eso? El otro día. Creo que algo así la primera vez que nos pasa, ¿no, chicos? En una entrega. No, boludo. ¡No! No, qué impresión en la cabeza del chancho. No, tendría que haber visto eso, me hizo muy mal. ¿Y ahora qué hace? ¿Dónde estás? Ah. ¿A qué se hacen llaves? Era re directo. Está trabada. Vamos a subir por arriba. Tendré que encontrar otra forma de subir. No, te digo que me encanta. O sea, no puedo evitar decirlo. Pero me parece tan bueno la escalada del juego. Sí. Para las futuras personas que vean esto y se estén preguntando por qué estamos diciendo tanto lo del déjà vu, es porque literalmente antes de ayer quisimos hacer el primer capítulo y tuvimos un error por el cual... Para los que sepan, que lo mencioné al principio del directo, se tuvo que borrar porque hubo muchos problemas por esta parte en la que estamos ahora, que por suerte está todo solucionado para que podamos disfrutarlo. Pero a partir de ahora, chicos, se pone todo nuevo. A ver, no entiendo. ¿Para acá? Me está... No tenía ni idea que podíamos ir por acá. No, increíble. Impresionante. Exactamente. El anterior, que bueno, fue lo que pasó el error, lo terminé borrando, sí, para dentro, que quede prolijo para ustedes. Necesito mirar mejor.
Hey, no quiero apurarte, amigo, pero ¿puedes moverla? Ya casi está. No pensé que hay otro camino. Esto es nuevo. ¿Sabes lo que es eso? Sí, sí, señor. No me ve. Listo, no nos vio. Aquí lo tiene. Ajá. Ese es el ticket. Gracias. Adiós, amigos. Bien. Debo tomar esa billetera. Cagaste. Mierda. No puedo bajar por ahí. Ok. ¿Quién dijo que iba a bajar por ahí? Dios. No lo vi. No me imaginé ni de joda que se podía pasar por ahí. ¡Carajo! ¡Pero dale! Listo. Te tengo fichadísimo, si no. ¿Te imaginas agarrábamos esto? Y si no, tipo, ¿qué pasó? Carajo. Tomó el atajo por ese edificio. Apuesto que lo veo desde el techo. Me encanta el doblaje, te juro, me vuelve loco. Me vuelve loco el doblaje. Y es que la llave, por lo que tengo entendido, nos puede ayudar a conseguir lo que tenemos que conseguir, que estábamos dibujando. Es verdad. Esa es la vieja verde que nos pone un corchazo. ¿Se imaginan que al final era una N y termina siendo I? Ah, no, tendría que ser INF. Qué casualidad sería. No quiero perderlo. ¿Dónde está? Ah. Che, igual lo perdés fácilmente, loco. Mierda. No quiero ir allí abajo. No, por favor. ¡Querés una empanada! Dice. ¡Qué rico! Tengo que ver cómo me encanta que el lugar en el que estamos, o sea, Colombia, mantenga la esencia de Colombia. Me encanta. Me parece genial eso. Nunca. Parece que tenemos tiempo de sobra. ¡Matanga, dijo la changa! Podemos pasear unas horas. La amiga. Sí, está re bien ambientado. Mal. Me encanta eso, boludo. Porque no es que flasharon cualquier cosa. Tipo... ¡Oh, mierda! ¡Suéltame, viejo! ¿Intentamos de nuevo? ¡Suéltame! Es lo que pensaba. No intentes huir ahora. Estás muy lejos de casa, hijo. No me digas. Tus padres deben estar preocupados por ti. No lo creo. Bien, tema complicado. Ese movimiento fue muy bueno. Eres bastante hábil. No sé de qué me habla, anciano. Hey, no me digas así. ¿Qué? Tu técnica deja mucho que desear. Anuncias todos tus movimientos. Usted está loco. Sí. Me has seguido por toda la ciudad. Tal vez pensaste que... Así de capo era Sally. Pero elegiste al tipo equivocado, amigo. ¿Qué? Mi billetera. Bien. Y es fachero el cine. Tal vez debamos llamar a la policía. No. Adelante. Seguramente se preguntarán por qué un turista de su edad persigue jovencitos por los callejones. Eres un pequeño mendigo con muchos recursos. Sé cómo, ¿no?, cuidarme solo. De todas formas, estoy seguro de que no te gusta la policía mucho más que a mí. Bien por eso. No. La billetera. ¡Lo intenté! Claro que sí. Acá se pica, chicos. Anuncio todos mis movimientos. ¡Ah! Era un capo, boludo. De pibe, Nate ya era un capo.
Bien. Es hora. Al museo. Cerró el museo. Quería comprobar que haya buen clima. ¿Viste? ¡Dios! ¿Podré...? No, a lo mejor no. A ver si me termino tirando. A ver esto acá. Para mí igual si no se dio cuenta que tenía la llave por más que haya hallado la billetera. Y es que, ¿sabes qué? Fue la mueca del final, boludo. La mueca del final fue como tipo... es esa típica mueca, ¿viste? Cuando te hace alguien de tipo... Pibe, cuando vos fuiste yo ya vine y di la vuelta y todo el país. Como que se siente eso. A ver. No, se rompía el vidrio, ¿te imaginás, boludo? ¡Vamos, chicos! ¡Dios! Se sube cerca. ¿Qué es así? Listo. Estamos adentro. Bien. Sepicusi. Desde ya, gracias a todos los que están ahora mismo bancando, chicos. Significa muchísimo para mí. Gracias a los que apoyan con like y con todo. O sea, es una banda. Fua, el anillo, boludo. ¿Puede ser, chicos, que esto lo haya usado en la primera entrega? Me refiero al disco dorado. Víctor, mira quién es. El sucio vagabundo que te robó la billetera. Maldita vieja, cruela de Bill. Vamos, hijo, no tienes ni una chance. Entrégalo. Ahora, el anillo. ¡Tarán! ¿Qué anillo? ¿Quién te crees que eres, niño? No eres más que un sucio pordioserito de nadie. No eres digno para tocar estos objetos. ¿Qué diablos piensas que haces? Es solo un niño. ¡Deténganlo! ¡Dios! ¡Chicos! ¡A rajar! ¡Paren al chico! ¡Dios! ¡Dios santo! ¡Tiene el anillo! Te vas a quedar con las ganas de tenerlo. ¡Carajo! ¡Derriba en la puerta! ¡Carajo! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¿Por qué tanta bronca por...? ¡Se dirige al techo! ¡Déjame, déjame! ¡Dios! ¡Dale! ¡Tiene cadena! ¡Soltame! ¡Deprisa! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Vamos, chicos! ¡No, mierda! ¡Ay, Dios, Dios! ¿Quién carajo son esos? Me encanta el doblaje, está terrible. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ven aquí, pequeño! ¡Soltame! Bastardo. Soy Nathan Drake, no me van a agarrar. ¡Por Dios! Menos mal que tenemos el nuevo joystick para... que no nos pasen cosas raras con la cámara. Terminemos con esto. ¡Oh! ¿Me disparas? ¿Disparan a mí? ¡Dios! ¡Carajo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! Muy bien. ¿Podemos hablar? ¡Carajo! ¿Qué tengo? ¡No, no, no! ¡Lárgate, chico! ¡Qué grande, Sally! ¡Nos acaba de salvar la vida, Sally! ¡Ah! ¡Me asusté, boludo!
¡Se teletransporta! ¡Soltame! No aguanté la presión. No aguanté la presión y no supe vivir en este mundo. ¿Cómo nos salvó Sino, chicos? ¡No! ¡No, no, 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 no! No. ¡Ah! ¡Corajo! ¡No! ¡Oh! ¡Listo! ¡Uy, carajo! ¡Tenemos! ¡Ay, tenés! Disculpe, aquí vengo. ¿Qué hace aquí? ¿Permiso? No, lo siento. Detengo. ¡No! ¡Lo tenemos! ¡Toma! Disculpe, aquí vengo. Perdón. No, lo siento. Vale, pedazo de mierda. ¡Corojo! ¡Sally! ¡No, es un capo! Se rompe. No, no, no. No. Se pone medio tosco el Nathan. No, lo tiró a la mierda. ¡Dios! ¡Carajo! Estuvo cerca. ¿Por qué me disparan así? ¡El anillo es mío! ¡No! Mira qué tenemos aquí. No tengo miedo. ¿Estás bien? Sí, totalmente. ¿Por qué tiemblas? Solo cierra los ojos. No, no. Esto no te dolerá. Vamos. Estás bien, chico. Relájate, niño. Estamos a salvo. Adelante. Ponte cómodo. Si no quieres. Gracias por la comida. Y buen provecho para todos los que están comiendo del otro lado. ¿Qué quiere de mí? Un poco de gratitud no estaría mal. Te acabo de salvar el pellejo ahí atrás. Gracias. ¿Pero de qué se las trae? Es decir, usted es ladrón, ¿no? Debe tener una idea. Eres toda una joyita, niño. ¿Cuál es tu historia? Mire, señor, sin ofender, pero ni siquiera lo conozco. Por cierto, Victor Sullivan. ¡No! Y ahora viene la parte en que te presentas. Bien. Supongamos que me cuentas qué tiene de especial el anillo. Pertenece a mi familia. Solo lo quiero recuperar. Viene desde el mismísimo Francis Drake. Eso es. No sé cómo decírtelo, niño, pero Drake no tuvo heredero. Ningún hijo. No, bueno, no tuvo con su esposa inglesa. Bien, buen punto. Déjame verlo. Vamos, niño. Si te lo quisiera arrebatar, ya lo habría hecho. Qué bien hecho que están los personajes, chicos. Es una locura. Gracias. Entonces, ¿qué es esto? Parvis... Sic Parvis Magna. Significa la grandeza de los humildes. Ese era su lema. ¿Sí? Verá, la reina Isabel se lo dio en 1581, cuando volvió a Inglaterra después de circunnavegar el planeta. Fue cuando lo convirtió en caballero. ¿Estás seguro de que no lo aprendió en las calles? ¿Cómo un niño de tu edad sabe latín? Bueno, la monja insistió.
Ah, fuiste a un colegio de pupilos. Linda manera de llamarlo. Bien, entonces, ¿qué era todo ese asunto del anillo y ese astrolabio allá atrás? ¿Por qué no me cuenta usted? Usted trabaja para ellos. Mira, niño, lo que el cliente quiere, yo lo obtengo. Por un precio. No hago preguntas. Es solo un trabajo. A mí me pareció bastante amigable. Sí, bueno. Igual, seguro me van a echar. Bien, mire. Primero, no era un astrolabio. Es como un dispositivo de decodificación. Mire esto. Al dar la vuelta al mundo, Drake navegó por las Indias Occidentales. Solo que dice que llevó 6 meses llegar desde allá hasta acá. ¿Entonces? No dan las cuentas. Era un buen marinero. Como mucho, le habría llevado 1 mes. Máximo. Escondía algo. Algo grande. ¿Cuán grande? Algo como una misión secreta de la reina. Como millones en tesoros de saqueos que aún no se recuperaron. Muy grande. Gigante. Gigante. ¿Y ese decodificador tiene algo que ver con eso? Apuesto todo a que sí. Oh, genial. Y lo tiene Marlowe. No podrá hacer mucho sin la llave. Así que no vamos a ningún lado. Por ahora. Bueno, aún no me dijiste cuál es tu nombre. Y usted aún no me ha dicho qué quiere de mí. No, me encanta. Mira, tienes talento, pero tienes mucho que aprender. Quédate conmigo y te enseñaré un par de cosas. Gracias, pero estoy muy bien solo. Sí, claro. Intentémoslo de nuevo. Mis amigos me llaman Sully. Nathan Drake. ¡Nah! Nate. Drake, ¿eh? Bien. Veo un futuro promisorio, niño. Muy promisorio. No, impresionante, impresionante. ¡Oh! Se fueron. ¿Todo bien, muchachos? No lo puedo creer. ¿Qué? ¿Qué? Dios mío. Pensé que le ibas a poner un silenciador a esa cosa. Sally, no tiene sentido del drama. Claro. ¿Qué está pasando? Es alboroto, esto se va a llenar de policías en 1 minuto. Salgamos de aquí. ¿Podrías haber arrojado un par de trompadas, Charlie? ¿Qué dices? Apenas te toqué. ¿Me diste un cabezazo? De acuerdo, de acuerdo. Me emocioné un poco con la situación. Sí, tú dijiste que lo haga bien realista. Es mejor tenerlo como amigo. De acuerdo, ojitos claros, atención. Van hacia tu lado, no los pierdas. Te dije que iban a morder el anzuelo. ¿Cuánto crees que tardarán en darse cuenta de que es falso? ¿A quién le importa? Por fin los hicimos salir. Ahora los seguimos hasta su agujero. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Vamos, movámonos. Vamos, apúrate, Nate. Mierda, esta inmundicia. Por aquí. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Viene la policía, chicos. O sea, fue toda una trampa para la vieja. ¿Ustedes entienden eso? Lo que menos me esperaba es que sea una trampa para la vieja. Yo no lo puedo creer, es un juegazo, es un juegazo. Ya arrancó. Muy bien. ¡Para! ¿Qué pasó? Vamos, movámonos. Dios, ok, chicos, no nos podemos quedar. Mierda, esta inmundicia. ¿Por aquí? ¿Qué? Vamos. ¿En serio? Vamos, Charlie, ¿cuál es el problema? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Todo se terminará pronto. Todo se terminará pronto. Todo se terminará pronto. Eso es, eso es. Oh, eso no estuvo tan mal. ¿Qué diablos te pasa? Nada, estoy bien. Creo que tiene un problema con los espacios cerrados. Ok. Vamos por acá. Está bloqueado.
Acá, mierda. Un momento, podemos pasar por aquí. Sí. Pobre chabón, boludo. Casi le agarra un ataque. Ok, por acá no es. Dale, vamos, Charlie. Queda electrocutadísimo. Ah, mira por acá. Sí, claro. Podemos hacer un poco de fuerza. Qué idea. La pared es demasiado alta. Vengan, movamos esto para allá. Uf, ok. ¿Cómo? Lo tengo. Pero mierda. Haz fuerza, compañero. No tenemos toda la maldita noche. Sí, gracias por la ayuda. Vamos por acá. Vamos, muévanse, holgazanes. Listo, estamos, chicos. Muy bien. Parece que no hay moros en la costa. No, terrible esto. No, está increíble esto, boludo. Tienes que tener más cuidado con la cabeza, ¿sabes? Buenas noches. ¡No! ¡Mira quién es! Bien, querida. Parece que se escaparon del infierno. Ah, fue una belleza, Chloe. Todo marchó sobre ruedas. Es raro que estés tan callado. ¿En qué estás pensando? Bueno, me parece que Charlie disfrutó demasiado para mi gusto. Aquí vamos. Todavía me suman los oídos. ¡Oh, por Dios! ¡Es Chloe! En el medio. Oh, parece que me perdí la diversión. Sí, parece que sí. Fue muy, muy encantado. ¡Qué gracioso! ¿Algún problema? No, demasiado fácil. ¿Estás segura de que no te vieron seguirlos? Segurísima. Entonces, ¿detrás de qué puerta se esconde la gran sorpresa? Detrás de esa, la verde. Llegaron hace mucho y desde ese momento está oscuro. ¿Crees que aún están allí? Bueno, no dejé de vigilar en ningún momento. ¡No! No entró. Bien. No salió nadie. ¿Crees que son realmente necesarios? Digo, no es que nos estén esperando. No subestimes a estos tipos, no se andan con vueltas. Sí, entraremos y saldremos sin que nadie nos vea, así de simple. Sí, está bien, pero si surgen problemas, primero disparas y después preguntas, ¿no? Amigo, me dio la tentación de simplemente traer de regreso ese maletín e irme. Sí, tu cara de póker es fatal, amigo. Confíen en mí, eso no es nada en comparación con lo que nos espera. A mi edad, bueno, más vale pájaro en mano. ¿No se los dije? Oh, por favor. Mira, espero que estés en lo correcto. Oh, me encanta. ¿Es bastante tranquilo? Está muy callado todo. Está muy... Me encanta que esté Chloe, ¿no? ¿Creen que aún están allí? No vamos nada más a mandarnos por la puerta de adelante a ver qué pasa. Ah, ¿no? Yo pensé que era plan. No podemos darnos el lujo de quedarnos aquí. Veré cómo entrar y ver. Ustedes tres se quedan aquí. Lo tengo. Vamos a ver, chicos. Vamos a hacerlo al estilo inefable. Dios. ¡Cuidado! ¡Dios! ¡No! ¿Todo bien por allá arriba? Sí, lo siento mucho. Bien. ¡Carajo! Ok, por acá. Vamos, chicos. Vamos. ¡No! ¡No me la...! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Listo. Estoy adentro. ¡Mierda! Uy, boludo. No hay nadie. ¿Vacío? Espera un minuto. ¿A dónde fue? Claro. Qué raro. Vamos por acá. Por acá. Listo. Oh, mira, un tesoro. Fusio de Rodencio. Ahora, ¿cómo bajamos de acá? No, cerramos acá. Es que siento que si me tiro me... Pero...
Me voy a hacer, pero... No pelota, me voy a hacer, pero... Capaz tendría que tirarme... No, 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 es que no sé. Qué raro. Bueno, a ver, vamos a probar. Ah, viste, era por acá. Ok, es por abajo, chicos. Estamos acá. Qué raro. No hay nadie. ¿A dónde mierda se fueron? Claro. Esto no tiene ningún sentido. Qué raro, ¿no, chicos? A ver. Pensé que tenía que tocar. Qué raro. Necesito una mano con esto. Sí, 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 lo tengo. ¿Ven algún coche? Yo no veo nada. No entiendo. Mierda. ¿Seguro que esta es la correcta? Sí, la puerta verde, estoy segura. Nate, estamos perdiendo el tiempo. Ese maldito maletín se ve cada vez mejor. Vamos, no pueden haber desaparecido, ¿no? Tiene que haber una explicación. Sepárense y busquen en los alrededores. Vamos a buscar. Estaban chicos. Aquí, ¿bien? Todavía se siente el olor del escape. El olor del escape. ¿Se habrán dado cuenta del engaño que hicimos? Que ni nosotros nos dimos cuenta. ¿Y esto? Hey, por aquí. Miren esto. A ver. Marcas de neumáticos. Aún húmedas por la lluvia. Parece que el coche giró aquí. Claro, es verdad, mirá. Están las huellas acá. O sea que el coche se supone que estaba acá. Vamos, se supone que eres inteligente. ¿Qué nos falta? Mira. Miren esto. ¡Ey, miren esto! La predicción, papá. O sea que... Son dos. Algún tipo de mecanismo. Exactamente. Sí, quizás. Cuatro neumáticos, cuatro puntos de contacto. ¿Sali? Quédate allí. Hey, ustedes dos, por allí y por allí. No, muy, muy bien, bueno. Vamos a la cuenta de tres. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡Ahora! No, me encanta. Y... Bueno, así sea. Ok. No, está buenísimo. Para examinar el entorno. Para examinar el entorno. ¿Qué tenemos que... ¿Qué tenemos que estar viendo? ¡Ah, mira acá! ¡Esperen! ¡Es ahí! ¡Es la luz! Sally, apunta el rayo a la pared, como las luces de un auto. ¡No! No. ¿Quién abra, carajo, cadabra? Mal. Nate, ¿con quién estamos lidiando aquí? Hay solo una forma de averiguarlo. Rastrearemos el coche. Tú vuelve a la furgoneta. Intentaremos seguir en contacto por radio. Cuando lleguemos al otro lado, te aviso de vuelta. Sí, donde demonios sea eso. Presta atención, cualquier cosa puede pasar. Puede ser una salida rápida. Sin duda. Es la mejor conductora que puedas encontrar, ¿sabes? Es lo que escuché. Qué grande, Clive. Ok, chicos. Después de todo lo que pasamos hasta ahora, voy a dar por finalizado el primer capítulo del Uncharted 3 por el día de hoy. La verdad que estoy... Tengo que tomar un momentito para analizar esto con ustedes, chicos, porque es una locura. Todo lo que pasó en una hora es un montón. Es un montón... ¡No! Por favor, Jackie.
Fua, no, te juro, es una locura, es una locura. Los personajes, cómo arranca el juego. Me encanta que esté Chloe, me encanta que esté Chloe. Así que, nada, chicos, nos vamos a estar encontrando con el siguiente capítulo el día martes. El día martes. Así que, de ya, muchas gracias a todos los que estuvieron hasta ahora en el chat. A los que dieron likes. Recuerden que pueden dar el botón de suscripción. A la campanita para enterarse de todo lo que se va a estar subiendo acá. Y, chicos, recuerden, como dijo Nate. Dos cositas antes. Recuerden, chicos, que en la lista de reproducción de la descripción tienen el link de la lista de reproducción para poder enterarse de todo lo que pasó hasta ahora en el lore. Y también tienen las redes sociales para que puedan seguir, en especial Instagram, para que puedan enterarse de cuándo se hace el directo del siguiente capítulo. Desde ya, los amo, gracias por todo. Y recuerden, INF SIC PARVIS MAGNA. Chao, gente. Espero que tengan un buen finde. Gracias por todo. Y loco, estoy re manija de seguir con el siguiente capítulo. Chao, loco. La puta madre. Qué bueno que está este juego.